Gloria a Dios. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto amo a Dios? ¿Alguna vez le has preguntado a Dios, Dios, Señor, cuánto te amo? Enséñame, revélame cuánto te amo. ¿Quieres una respuesta de parte de Dios según su palabra? Poderoso Dios, escucha lo que dice esto. Primera de Juan capítulo 4, verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Gloria a Jesús. En otras palabras, tu respuesta la puedes tener hoy mismo a tu lado. La puedes tener más tarde en las bancas de la iglesia. La puedes tener en tu trabajo. Donde quiera que esté tu hermano, ahí puede estar. Bendito sea el Señor, tu respuesta. Bendito sea el Señor. Y este amor del que Dios habla acá, del que Juan habla acá, no es un amor fingido. Bendito sea el Señor. Es un amor genuino que tiene que ser no solamente del diente al labio, como muchas veces decimos por ahí, yo te amo en el amor del Señor, yo te amo en el amor de Cristo, yo te amo aquí, yo te amo allá. Más sin embargo, no hay una demostración de su genuinidad. La palabra de Dios dice en el mismo libro y en el mismo capítulo, que Dios es amor, pero ese amor tiene una evidencia maravillosa y clara. Dice la palabra, en esto se mostró, en esto se evidenció, en esto se dio a conocer el amor de Dios. En esto hay una evidencia del amor de Dios. En que dio a su hijo, envió a su hijo unigénito al mundo. En que dio a su hijo en propiciación por nuestros pecados. Al Dios poderoso, que en el Antiguo Testamento creó al hombre a su imagen, hoy lo vemos tomando la imagen del hombre para salvarlo, para darle vida, bendito sea el Señor. Ahí se demostró el amor de Dios. ¿Cómo nosotros estamos demostrando el amor de Dios? ¿O no es el amor de Dios a nosotros o el amor de nosotros a Él? En la palabra del Señor, Jesús una vez dijo, bendito sea el Señor, que todo lo que hiciéramos a uno de los pequeñitos, de sus pequeñitos, sea bueno, se lo haríamos a Él. Pero si era malo, también se lo haríamos a Él. Poderoso es el Señor. Por lo tanto, amémonos, dice la palabra del Señor. Amémonos, hermanos, amémonos. La palabra del Señor, que el amor es sufrido, es benigno. Todo lo puede, todo lo soporta. El amor no es jactancioso. En otras palabras, tú no puedes decir, wow, yo amo, cómo amo yo a Dios, cómo amo a mi hermano, yo sí lo amo, cómo amo. No es jactancioso, yo soy el que amo más, nadie ama más que yo. No es jactancioso el amor, bendito sea el Señor, no lo es. Poderoso es el Señor. Así que es necesario, hermanos, que cada día, y esa pregunta, ¿cuánto te amo, Señor? Es bueno hacérsela seguido. Pero el segundo mandamiento no está tan lejos del primero. Amarás a tu hermano como a ti mismo. Bendito sea el Señor. Eso es lo que nos va a dar la victoria. Eso es lo que nos va a llevar a la vida eterna. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y no nos referimos solo al hermano que me ayuda
no se refiere solamente al hermano que siempre me hace tal vez un favor. No se refiere que yo voy a amar a mi hermano solo porque me cae bien. No se refiere que voy a amar a mi hermano solo porque él sí comparte lo que a mí me gusta, lo que yo comparto. Bendito sea el Señor, lo que yo creo. Pablo dijo, bendito sea el Señor, que había que soportarnos los unos a los otros. Poderoso es Dios. Así es de que una pequeña reflexión para todos nosotros, para que aprendamos a poner nuestros pies sobre la tierra. Y que si le vamos a preguntar a Dios, Señor, ¿cuánto te amo? De una manera a veces hipócrita, bendito sea el Señor. Preguntémosle, Señor, ¿cuánto amo a mi hermano? O mejor aún, o en oración, digámosle, Señor, ayúdame a amar a mi hermano. Señor, siento que hay cosas que no me están agradando de cierto hermano, de aquí, de allá, pero siento que algo está entrando en mi corazón. Ayúdame, sácalo, ayúdame a amarlo. Ahí vamos a agradar más a Dios. Dios les bendiga.